Los seres humanos son una de las especies que mejor puede adaptarse a los cambios. Nuestra habilidad para migrar en busca de un mejor entorno nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, ¿por qué seguimos siendo nómadas? Estados Unidos estima que enfrentará la mayor ola de migrantes. Las autoridades estadounidenses han endurecido los cercos. Presidente Joe Biden dice a los inmigrantes: Don't leave your town or city or community. Estamos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos para que se actúe y se les dé opciones a los que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos. Seguir la historia de quien deja todo buscando sustento, que abandona lo sembrado, sus orígenes. Es tarea difícil, en medio del frenetismo de las grandes urbes, que parecieran hacer poco frente a la desigualdad global. El migrante, al no tener las mínimas condiciones de alimentación, salud, educación y trabajo, busca, a manera de escape, un espacio de ayuda, deseando alcanzar su bienestar. Las dificultades son innumerables. Y cada historia es diferente. Moverse de suelo, pero permanecer en el mismo lugar en cuanto a desventajas, es constante. Más de lo que se quisiera soportar. Los escenarios son tantos que apenas si podemos hacer un roce intentando comprender aquello que no quisiéramos encarnar. ¿Qué le diré? 24, 25 años que estamos en esta labor. Cuando son muchos, acá vive una de mis hijas, más allá vive mi nuera, y todos se involucran. Oigan, tienen unas tortillas, quiero un poquito de azúcar, y ahí se viene juntando todo, ¿no? Años atrás tratamos de involucrar a la población, de hecho se invitaba a los delegados. No les interesa. Para la mayoría de las personas, ellos son gente no deseable. Mire, a veces viene uno que otro por ahí que es travieso y hacen alguna maldad por ahí, ¿no? Entonces ya eso sirve para que los demás, que aunque vengan con idea de trabajar, ya cargan con esa situación que uno dejó, ¿verdad? Tengo 23 años, yo salí el 5 de mayo y pues ando con mi mujer, mi hijo y pues gracias a Dios aquí estamos. La primera cruzada a los 13 años fue que me costó más porque no conocía las rutas ni las calles porque me dejaron botado mis compañeros con los que venía y pues gracias a Dios pude llegar hasta mi sueño. Estuve 5 meses en Estados Unidos y pues lamentablemente me agarraron y me mandaron para Honduras. Y ahí me gustó la vida del tren, me gustó la adrenalina y pues seguí en marcha. No me pude rajar. Aquí vamos por la fortuna de la bestia. Salí de Honduras porque el motivo para ayudar a mi familia, a mi papá que parecía del corazón, pues lamentablemente ya falleció. No se pudo cumplir la meta, pero aquí estamos cumpliendo el sueño todavía, aunque esté descansando, pero le prometimos. Y esta, la última que crucé ahorita, fue porque el huracán que pasó en Honduras lo llevó toda. La casa, el solar, quedó desarmablemente. Vivíamos abajo del puente.
salimos de mi país, más que todo huyendo de la extorsión de las maras. Mi esposo es una persona pública, pues se percataron de que teníamos un ingreso accesible económicamente para vivir bien y comenzaron a pedirnos una cantidad. Y en su momento no logramos continuar pagando ese valor y empezaron a amenazarnos de que nos quitarían pues la vida. Nuestros hijos serían parte de las maras y no podíamos permitir eso. Llegamos a un momento donde ya cerca de las fechas no pudimos pagar la cuota que correspondía al mes de marzo y en abril pues logramos salir de nuestro país. Tengo 12 años. ¿Con quién viajas? Con mi tío y mi primo. Ellos están afuera alquilando cuarto por el centro. ¿Y entonces, y tus papás? Bueno, yo vivo con mi abuela y mi abuelo, pero mi abuelito ya murió. Murió de cáncer en el estómago. Pero me quedé con mi abuela, ojalá y no se me vaya a morir. Mi mamá me abandonó y ella se hizo cargo de mí. Pero me hace mucha falta. La verdad que ahí en el país estábamos sufriendo ya por la delincuencia, la extorsión más que todo. En el 2017 empezó la extorsión con nosotros. A raíz de la pandemia, el año pasado, se paró el transporte, se pararon casi la mayoría de las empresas y los trabajos. Entonces ya no podíamos pagar la cuota que ellos cobraban. En el 2019 sufrí dos asaltos. Andaba con mi niño porque yo manejaba la combi. Y pues me salió una persona de un lado y otra de otro lado y se me pusieron enfrente con pistola y que para andaba encapuchado y me dice uno, dame todo lo que andas, me dice, y ya sabes, me dice, ¿de parte de quién viene? Me dice, pues vine yo, le di todo lo que andaba, andaba lo del combustible de la combi y andaba mi teléfono y se lo di. Y cuando se lo di me dice, recordame, dice que eso no es un juego. Pues entonces mi niño llorando me dice, mamá, dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿estás bien? No, le digo, tranquilo, no pasa nada, hijo. Le digo, todo está bien. Lo siento. En ese momento que a ella la bajan, incluso me hacen una llamada a mí. Y perdóneme, pero recordarnos es muy duro. Me llaman y me dicen que la van a matar a ella y van a matar a mi hijo si yo no pago el dinero que debíamos de la extorsión. Thank you.
Es algo muy difícil, ya que somos indocumentadas, nos anda persiguiendo la policía, migración. Salí de mi país porque la economía está por allá está muy difícil. También por la delincuencia, la discriminación y todo eso, ¿no? Llegué a la frontera de Nuevo Laredo y pues de ahí me tuve que regresar otra vez porque a mis compañeros los secuestraron. La verdad es que al salir de tu país, algunos sí sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, otros no. Y es una ruta muy, muy peligrosa porque desde que salimos de nuestro país somos negocio fijo para cualquiera del crimen organizado, que hay personas que se hacen pasar por migrantes. Entonces, en mi caso, yo siempre evito platicar con cualquier desconocido porque ellos, o sea, te quieren sacar información, si tienes familia en Estados Unidos, para dónde vas, cuánto traes de dinero, si traes buen celular. Cuando venían compañeros que habían sido golpeados, secuestrados, mujeres violadas, muertes, asaltos, secuestros, de todo, la primera vez que estuve y sentí mucho miedo. Y ahorita me vuelvo a enfrentar con una compañera que está aquí toda golpeada, que también es de la comunidad LGBT, es una chica trans, que la secuestraron y la golpearon. Y le salieron dos chicos primero, se la llevaron como para el monte, y cuando ella estuvo forcejeando, salieron otros 8, en total eran 10. Le quitaron todas sus pertenencias y la golpearon y la tiraron de un alto como de unos 10 metros. Y cuando ya la lanzaron, la siguieron golpeando y, bueno, creo que ella se hizo como que ya estaba muerta porque ellos se fueron. Pero le llevaron sus zapatos, su mochila, todo, su dinero. Mi decisión era llegar hasta la Ciudad de México y pues arreglar lo que es mi documentación, ¿no? Y pues gracias a Dios me la dieron y pues soy residente aquí en México. Pero salimos de Honduras por muchos problemas. Lo peor del caso no es eso, fue que a mí me abusaron de mí sexualmente. Me violaron. ¿Honduras? Sí, en Honduras. De hecho, él vivía enfrente de nosotros. Y como yo no salía, casi no salía, de vez en cuando salía, pero no más a comprar a la pulpería. Nosotros nos dicen que saquemos a ese muchacho de la cárcel, que no sé ni cómo se llama ni cuántos años tiene. Nos dicen que lo saquemos de la cárcel, que porque supuestamente él no hizo nada, pero nosotros no lo queremos sacar. Y nos dicen que si no lo sacamos, a nosotros nos matan. Por eso nos vinimos para acá y no podemos regresar a Honduras. Cuando se presentan este tipo de situaciones, hay muchos sentimientos de vergüenza, de culpa. Se presenta una gran afectación como sobre el manejo del autocontrol, del manejo del cuerpo, de esta capacidad como de seguridad. Siempre lo que intentamos es justamente poder ir detectando en las consultas algunos de estos casos y de todos los tipos de violencia a los que podemos estar expuestos. Ahora les vamos a dar unos trípticos donde hay información muy valiosa. Es información acerca de sus derechos, un poco de lo que ya le hemos hablado, violencia sexual basada en género y un poco de trata de personas. Aquí vienen números telefónicos y nombres de instituciones donde ustedes pueden comunicarse o hablar. Thank you.
El problema es tan viejo y tan actual que se vuelve cotidiano ver las embarcaciones hundidas, los hijos separados, muertos por el hacinamiento o la deshidratación, sin que nos dé tiempo de entrar en una reflexión. ¿Y qué puedo hacer yo? Existen fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han puesto en marcha programas de ayuda desde hace más de 40 años, pero ningún apoyo será suficiente conforme los años avancen. La empatía de los voluntarios a cargo lo refleja cuando se convierte también en sufrimiento. Los que ayudan no son ajenos al dolor. Sí están expuestos a cosas bastante peligrosas, que la verdad que lo sobrellevan con mucha resiliencia, con mucho humor, con mucha valentía. Te pueden deportar, te pueden pasar muchas cosas, pero siempre hay un impulso que les lleva a volver a moverse. Tengo, no sé, se me viene en la cabeza un compañero que el año pasado estuvo en este mismo albergue y hoy está en este albergue de nuevo, pero ya con las consecuencias que le dejó el tren, digamos que no puede caminar, entonces él recuerda cómo jugaba al fútbol aquí. Es como... Es fuerte, ¿no? Como, y que lo puedan volver a vivir, pero con esa fortaleza a veces que sacan no sabes de dónde. El motivo de mi salida, pues, más que todo es pues, falta de oportunidades en Honduras. Yo buscaba el lugar donde me abrieran las puertas, donde tuviera oportunidades yo para poder progresar, salir adelante. El tren está estacionado, perdón. Cuando yo subo, el tren arranca. Yo no tengo la oportunidad de sujetarme bien de los tubos de las bardas del tren, y caigo en lo que es en medio de las dos vías. Yo quedé consciente, yo pude ver el tren pasar sobre mí, los vagones pasar uno por uno, hasta que llegó al final. Yo no sabía cuál era la gravedad de mi accidente. Cuando yo intento levantarme, ya ponerme de pie, yo hago esto y me volteo a ver, ya mis piernas ya están separadas de mi cuerpo, mis piernas yo las veo enfrente de mí. Cuando yo ya veo eso, pues yo pierdo el conocimiento y pues lógicamente la pérdida de sangre o líquido, yo me desmayo. Montarse en esta zona, en medio, aquí caben hasta 5 o 3 y esta forma es como se puede montar uno al tren. Si yo aquí lo agarro, corro y me subo, pero esta parte, estas cosas, eso es donde están muriendo los migrantes. Cuando se tiran, chocan en estos postes y muchos quedan quebrados, muchos sin cerebro. La verdad veníamos bien, pero ya luego agarramos unas combis que son de unos pueblos allá por Chiapas arriba. Y ahí nos salieron unos federales nos bajaron y nos cobraron dinero. Nos dijeron de que si no pagábamos 5,000 pesos por cada uno, que ellos llamarían a migración. Es duro el camino. Luego después de ahí pasamos a un lugar que se llama Tierra Blanca. Al llegar a un hotel, no recuerdo el nombre del hotel exactamente, llegamos al hotel con los niños, con las maletas y todo. Íbamos a entrar al hotel cuando se metió una camioneta con una, incluso era una mujer, nos tomó fotos también, igual vengan, tomó fotos. Ya habíamos pagado el hotel, nos tomó fotos y nos dice, ustedes ya son parte de acá, del CAR, ¿tienen alguna clave? ¿No? ¿Con quién vienen? No, nosotros venimos emigrando, le digo, venimos buscando ala para arriba, le digo. No, dice, aquí no es así, dice, tú tienes que pagar una clave, si no de aquí no, tú no puedes salir. Eso lo manejan los cárteles. Los cárteles es una clave, como decir, ellos le dan un nombre de una ciudad o de algún lugar, entonces usted tiene que, cuando usted llega, dárselas, porque usted ya pagó por ella. Es como una protección a su persona. Y si usted no la anda, entonces ellos lo que hacen es secuestrarlo, llaman a su familiar y le dicen, ok, tengo a tu familiar secuestrado y tiene que pagar tanto. Hoy en día, la información en tiempo real nos deja ver lo deshumanizados que estamos. Podemos ver por la televisión o por las redes a migrantes maltratados y sometidos por las leyes, por organizaciones criminales y por la misma sociedad civil.
Hemos salido a defenderlos. Y le decía yo el otra vez a una muchacha, cuando hay frío, a veces no dormimos, porque una noche escuchábamos los perros y se levanta mi hijo y prende la luz. Mami, son migrantes. Teníamos un carrito por ahí. Nomás vimos que se fueron metiendo abajo, ¿no? Y escuchamos, prende la luz y era migración. Mami, los vienen persiguiendo. Pues prende la otra luz, una que tenemos hacia acá. Y claro que se detuvieron, ¿no? Híjole, hay gente despierta, nos van a ver. Yo con mi colcha aquí, temblando por el frío que hacía. Y luego nos fuimos a ayudarlos a recoger sus maletas, donde habían dejado mochilas, su botella de agua y todo. Para viajar con una familia así es más complicado para agarrar el tren, porque hay uno que no, hay como mi piñón, yo traigo a mi hijo, yo subo a mi mujer, yo lo tengo que subir, porque si no, claro, no lo ayudan, porque la misma raza no le ayuda a uno a subir a las mujeres. Entonces lo que tengo que hacer yo es parar el tren y subirlos. ¿Cómo paras el tren? Yo lo puncho, yo paro el tren para que así puedan subir más mujeres y mi mujer y mi hijo, para que así no ellas se lastimen. ¿Cómo haces lo de punchar el...? En el caso de punchar el tren, tiene unas válvulas. Esas válvulas las toca y se para. Así tiene la oportunidad las mujeres de subirse al tren. Y aquí de México me aventaron para acá, a la frontera. Me agarraron en Phoenix, me agarraron y me sacaron de... Me esposaron, me llevaron a la aduana. Y no tardé ni como 2 horas y me aventaron para acá. Y era un sueño ya. Y era un sueño para llegar a trabajar. Pero no llegó al sueño. Es lo que más duele a uno. Ahorita me quedé sin nada. ¿Cómo llegar a mi pueblo? Pues no tengo nada. Y nos mandaron en avión para acá, para... Ah, sí, viéramos Tabasco, ahí nos mandaron. Después nos mandaron hasta las 5 llegué aquí, y gracias a Dios. Y así vino preguntando, porque yo norteado vine aquí, porque no conozco. Y no sé leer nada. Nomás dijeron, bienvenida a Guatemala. ¿Eso le dijeron? Sí, es nomás, bienvenida a Guatemala. Mi familia pues sufrimos el secuestro de mi prima hermana por un lapso de 12 horas en el cual nos pedían casi la suma de 500 mil pesos mexicanos para su liberación. Esto debido a que pues en mi familia somos personas activistas en el tema de ONG y pues el tema de derechos humanos ha venido a repercutir en nuestra familia. Como migrantes desconocemos que estamos expuestos a la trata de personas, estamos expuestos a que nos vendan con delincuentes, con mafias, como son los cárteles. Pues mi oportunidad de decidir que quería un país como México, una ciudad como Monterrey, porque es una ciudad de oportunidades. Como estaba diciéndolo atrás de cámara, diciéndole, se lo comparto a muchas personas de Honduras, a personas que yo he podido conocer durante este proceso que estoy aquí, que sí, yo sé que sueñan con irse a Estados Unidos, de tener los dólares, de tener los billetes verdes, pero porque buscan su sueño americano. Entonces yo puedo decir que hoy por hoy yo estoy logrando mi sueño mexicano, porque estoy en un país dejando mi zona de confort, dejando mi ciudad, dejando mi familia, dejando mis comodidades por estar en un país
donde no es el mío, donde no es mi cultura, donde no es mi gente, a venir a poner mi propia empresa. Entonces yo puedo decirle a la gente, se puede venir de tu país, de no tener nada, a luchar por tenerlo todo aquí en México. Siempre me gusta darles un apapacho fuerte, como decimos aquí, y me quedan viendo. Y allá, le puedo dar otro abrazo, señora, o me puede dar otro abrazo. Entonces son cosas positivas, ajá, que a mí me llenan muchísimo. Tienen, que le diré, como 6 meses que nos marcó uno y nos dijeron en qué parte de los Estados Unidos están. Y dice, créeme que siempre les recordamos, siempre. Entonces por ahí le mandamos un mensajito también. Luego viene mi nuera y dice, suegra, fíjese cómo es el mundo. ¿Por qué? Iba un migrante y dice, voy a tratar de llegar lo más rápido posible porque tengo muy grave a mi mamacita. Dice, si no, yo me daba una vuelta hasta La Palma. Pero si usted va para allá y la conoce, dígale que tengo un agradecimiento eterno. Entonces, imagínese. Y pues, esas cosas como que también a uno, ¿no?, le llenan porque es como para decir, estoy haciendo bien el trabajo que me encomendé yo misma, vaya. Ajá. Y así, podríamos platicar tanto de... Le digo que son muchos años de trabajo, pero todavía no me siento cansada. Sí, ajá. Todavía aquí seguiremos. Ay, hasta que Dios me dé fuerzas. Sí. Que la edad sea tan solo una construcción social, en la migración es más que patente. Adultos mayores, tercera y cuarta edad, superan retos inimaginables cuando se trata de apoyar a sus hijos en un país desconocido, viajando, por ejemplo, para ser abuelos cuidadores de su familia, o incluso escapando de la violencia de su país, o peor aún, de su soledad. Tenía una conocida, nos conocimos allá, y entonces ella me entusiasmó, y yo, al ver que no tenía nada allá, no tenía ningún porvenir, decidí venirme con ella. Que los hijos son los que, por lo menos, atraen más a uno, ¿verdad? Y si no los tengo, ¿qué voy a hacer allá? Yo no me quiero ir de aquí, ¿no? Para nada. Principalmente salí por problemas de pandilla, porque ya cuando cumplí 15 años era como que me estaban hostigando a estar con ellos, pues, a hacer lo que ellos digan. A veces a como andar vendiendo drogas, no sé, en las escuelas. Pues ellos me decían que tenía que empezar paso a paso. Y pues me complica eso. ¿Tienes hermanos? Sí, tenía 3 hermanos. Y el más pequeño se murió hace 1 año. Sí, mi hermano está en la pandilla. Del lugar de donde soy, a los 15 años ya lo reclutan. Y es obligatorio, pues. Y si no, es la muerte. Y ahí se hace de todo, extorsión, secuestro, matanza, pues. Y pues uno se expone al peligro, obviamente. Se expone a todo tipo de peligro. ¿Cuál es tu sueño? Si pudieras elegir, ¿cuál sería tu sueño? ¿Cómo te imaginas tu vida en México? No, pues, tener algún título, ser graduado. Siempre me ha gustado la informática y ojalá algún día pueda graduarme de eso. Te damos las gracias por los alimentos que vamos a consumir en este momento. Te damos las gracias por ello. También te pedimos que bendigas a las personas que nos doctrinan
el alimento y las personas que lo han preparado. Te damos las gracias también por tenernos aquí. También si te hemos fallado en algún momento, te pedimos perdón. Tú eres el Altísimo y pues te pedimos que nos cuides y nos protejas siempre. Que cuides a todos los inmigrantes, todos los hondureños, centroamericanos y a todos los que van en ese camino en busca del sueño americano, Señor. Te pedimos por ellos, por todos y pues cada uno de nosotros te damos las gracias, Padre. Que no basta nada más con darles un pedazo de pan o darles un espacio para que duerman. Nuestra pretensión es más grande, sino defender sus derechos, ayudarles en la salud física, en la salud mental. Han habido muchas personas que vienen también migrando por situaciones médicas, por situaciones también de pérdida de extremidades. Y de alguna manera nuestro albergue los recibe y lo vamos canalizando a través de centros de atención, algunos hospitales, algunos organismos internacionales que canalizan también la ayuda hacia estas personas. De tal manera que el seguimiento, el acompañamiento de estas personas se hace de una manera integral. El fenómeno migratorio va a continuar, no vemos que disminuya, porque las causas estructurales siguen en la región, porque creemos que la política económica de la región no va todavía a disminuir los efectos y estos albergues pues son necesarios en la medida en que las personas sigan saliendo de sus países. Nosotros partimos de la idea de que todas las personas somos iguales en derechos, en dignidad, que todas tenemos el derecho de buscar mejores condiciones de vida. Nadie elige dónde nacer. Si no somos capaces de condolernos de la persona que es igual a mí, entonces nosotros le apostamos más bien a seguir trabajando, promoviendo el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de todas las personas y de trabajar por ir construyendo mejores condiciones de convivencia, como dice nuestra frase en la campaña, derribar muros que separan, no solo físicos, sino a veces son culturales, estigmas, creencias, ideas, estereotipos, ¿no? Y en cambio construir puentes de solidaridad, puentes de empatía. Para nosotros esa es la invitación final, ¿no? A que sigamos construyendo entre seres humanos, hombres y mujeres, mejores relaciones para la sobrevivencia finalmente de nuestras sociedades. En el año 1999, por primera vez, vino mi papá por estos rumbos, ¿verdad? Porque él es comerciante, buscando mejores condiciones de vida, pues él vino a esta frontera. En ese tiempo también él ya ayudaba a las personas porque estaba demasiado el flujo de migrantes también aquí. O sea que ya no es como hasta ahora, sino que sí había, o sea, eran cientos de personas que pasaban por esta frontera. Y algunos que pues como hasta el día de hoy vienen sin recursos, no hay dónde quedarse, no tienen dónde alimentar, quién les da un plato de comida, pues él lo hacía. Pues bueno, así se fue y él en el 2012 perdió la vida, ¿verdad? Y pues bueno, ya me quedé. Y seguimos dando ya con mi familia, ¿verdad? Y les dábamos hospedaje y alimentación a las personas en mi casa. Desde ahí hemos empezado. Una vez surge una familia que llevaba niñas y le hacían, porque no hablaban español, pero con desesperación, que tenían mucha hambre.
Entonces volteo a ver a mis hijas que casi estaban del mismo tamaño que esas niñas. Entonces fue algo que mueve, ¿no? Y le dije a la señora, pásele, tengo frijolitos. Y me puse a freírle frijolitos y unos huevitos y se los di. Entonces yo dije, yo siempre les doy agua, pero nunca les pregunto si tienen hambre, ¿no? Ajá. Entonces, mire, ya de ahí en adelante yo me involucré. No, pues les voy a preguntar si tienen hambre. Y hasta donde me daban mis posibilidades, si ya no hay frijolito, pues ni modo, ¿no? Una avenita licuada. Siempre trato de poner 2 kilitos de frijol para tener suficiente. Cuando la última caravana, los últimos que vinieron como de 10:30 a 11 de la noche, ya no tuve que darles de comer. Créanme que me siento triste porque nunca me había pasado. Pero atendí 38 primero. Como a las 9 llegó otro poco, pero ya no alcanzó para los últimos que llegaron. Esos ya llegaron tarde. Es la única ocasión que no me alcanzó la comida. Ajá. Pero de ahí, todas las veces. Ajá. No nos planteamos el resolver un problema ancestral. Solamente se pensó en el aquí y ahora. Si hay un hermano que necesita ayuda, se la ofrecemos. Dar de beber al sediento, dicen por aquí. Dar de beber y de comer y refugio y paz y trabajo temporal y un poquito más de esperanza. Comenzamos esta investigación para ayudar a que la gente inmigrante deje de hacerlo. Pero en realidad, lo que nos llevamos es un ojo más abierto, datos que no sabíamos y una conciencia de que hay cosas más grandes que solo el deseo de que se queden en su país o que se les asista como piden los mandatarios. En realidad, la gente que migra se ve obligada al abandono de su lugar porque necesita comenzar de nuevo. Es lo que a muchos nos hace falta, el ímpetu para salir de nuestra zona de comodidad y provocarnos a nosotros mismos. Aunque claro, aquí no hay confort alguno. Lo que los hace abandonar a la familia es la incomodidad. Quiero agradecerle a las personas, a todos, pues, nos han tratado muy bien los mexicanos, hay unos que los extendieron la mano y de todas maneras, a todos las gracias, porque simplemente los ayudaron. Y gracias a Dios, a la ayuda de las personas, abogadas, licenciadas, estudiantes, todo el pueblo en general que ayudan para que nosotros como migrantes podamos tener nuestro refugio, nuestro asilo. Yo no tenía zapatos, me había acabado mi ropa, pero estas personas me han dado para vestir bien y andar aquí, pues, y me dan comida y cama. Si no existieran estas casas de albergue, imagínense, ahorita que está la lluvia, quisiera el inmigrante, imagínense ustedes. Como le digo, agradecer primeramente a Dios, porque los ha dado la fuerza de llegar aquí. Agradecer a la gente del albergue que los abrió las puertas, los ofrecieron café, los ofrecieron comida. Y más que todo eso, los ofrecieron una cama, que a la cual no habíamos dormido muy bien, porque las piedras de ahí, del ferrocarril no son muy buenas, no son muy buenos colchones, son duras. Hacen auténticos milagros, con muy pocos recursos, con muy pocos medios humanos, con muy pocos medios económicos. Son el primer nivel de respuesta en cuanto a todos los flujos migratorios masivos. Necesitan muchísima ayuda, necesitan profesionalización, obviamente, necesitan muchos recursos humanos. El voluntariado es una parte fundamental en todo esto. Necesitan muchos voluntarios, muchas voluntarias que vayan, que lleguen, que escuchen, que ayuden, que acompañen estos procesos, que se formen, que se capaciten, que sean parte de la respuesta de ese cambio que estamos buscando, de esta ayuda humanitaria global en todo México. Cuando llega gente desde el inicio y a mí me toca recibirlos y yo escucho sus historias y luego se crea un lazo, ¿no?, personal entre la persona migrante y yo. Y ver que al final salen los trámites y se pueden ir con su tarjeta a viajar por México y hacer lo que ellos quieran y ya tienen todos los derechos
y pueden trabajar o pueden decidir si se quieren ir a Estados Unidos, etcétera, a juntarse con su familia. Es bien bonito esa parte del trabajo. Siempre hay muchas maneras de ayudar, ¿no? Puede ser de manera económica, puede ser con materiales, puede ser con ideas, puede ser con proyectos. Las personas que están aquí son personas valientes y son personas que se mantienen en la lucha. La lucha está allá, está con las personas que migran, está con las personas que pasan. Pues nosotros vamos a irnos y van a venir otros voluntarios y pueden volver a pensar lo mismo, pero la migración nunca termina. Ayudar a las personas migrantes es terreno sagrado. Y sí es cierto, si tú vas a ayudar a una persona, pues hazlo con calidad y con las cosas mejores, que se respete la dignidad de las personas, que les den un trato digno como ellos se merecen, que los traten como a nosotros nos gustaría que nos trataran. Quizás no pudimos solucionar todo, ¿no? Pero uno puede ver que durante el tiempo que estuvieron pudieron procesar y pudieron dar lugar a reflexionar y a curarse, a sanar cosas físicas. Quizás hay cosas más emocionales o que quizás lleven más tiempo, pero se dio el espacio también para trabajarlas. Ay, pues simplemente por el amor a Dios y a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque solamente eso nos mueve. No tenemos más que la alegría, la recompensa del bienestar, de la paz. El apoyar, el querer ayudar a otras personas, más a las personas migrantes, pues no es fácil, pero creo que si tienes el coraje, la voluntad, las ganas, y cuando encuentras a alguien que quiere hacer lo mismo que tú y encuentras a esas personas, pues te sigue motivando. Buscamos cambiar realidades. Creemos firmemente que podemos hacer cambiar la política pública. Hay un gran camino por recorrer, pero también tenemos que ser muy claros y el reto mayor radica en juntos hacer gobernanza. Y ahí hay que poner mucho foco. Creo que queda muchísimo, muchísimo por hacer en materia de protección hacia la infancia, hacia la adolescencia, hacia los jóvenes, ¿no? Se han dado pasos importantes desde el gobierno mexicano a la hora de intentar promover el acceso a refugio, la protección internacional. Yo soy parte de una ONG en Honduras, Ayuda en Acción era cooperante, entonces sí, lo conozco, trabajé temas de salud sexual y reproductiva, temas de derechos de la mujer, temas de información, prevención y sobre todo cuáles son los métodos de prevención del tema de VIH. Ha sido gratificante saber hasta qué nivel y hasta qué alcance se ha logrado llegar con el tema de vulnerabilidad, derechos humanos, violación de derechos humanos hacia la mujer e igualdad de género. Ayuda en Acción puede abarcar tanto comunidades de las que no habíamos podido alcanzar. Ay, Dios. Ni siquiera podía decirle cómo me involucré, ¿no? Porque creo que son cosas que surgen viendo a lo mejor podría yo decir que el sufrimiento de la gente. Y comencé dándoles un vaso de agua, una botellita. Pues es curioso, o no sé cómo decirles, ver con qué ansiedad, ¿no? Rompían, le hacían su agujero a las bolsas y otra. Que si nosotros no estamos aquí, no hay quien los apoye. Me ha tocado escuchar o me han dicho, ¿cómo pueden atenderlos? Son gente sucia, son gente mala. Y les digo, ¿qué importa? Son seres humanos como yo. Y ya no me dicen nada. El migrante sostiene el aliento en cada día de camino. La familia sostiene la esperanza en cada rezo. Y los gobiernos sostienen discusiones para mejorar sus condiciones de vida, pero principalmente para evitar que salgan de casa. Este recorrido nos arroja realidades más duras que las que cualquiera querría enfrentar. Y entonces regresamos a la reflexión. ¿Pero qué puedo hacer yo? ¿Qué podemos hacer todos? Quizá dejar de creer que no son humanos. Quizá dejar de verlos como invasores. Quizá tenderles una mano y decirles lo que a nosotros nos gustaría que nos dijeran cuando estamos necesitados. Todo va a estar bien. Porque ellos nos necesitan. Y nosotros podemos brindarles esa ayuda. Y eso, una palabra de aliento. Créanme,
puede hacer la diferencia.